ribble in you, and the ribble in you can touch a rebel in me, and the rebels we be is gonna set us free. Then it will bring out the rebel, bring out the rebel, bring out the rebel in me. If the lover in you can touch the lover in me, and the lover in me can touch a lover in you, and the lovers we be sweet harmony, then it will bring out the love, bring out the love, bring out all the love in me. My love is deeper than the ocean. Our love is in need of sweet devotion. You got a portion. Bring out the love in me, and I will bring out the love in you. Let the lover in you touch the lover in me, and the rebel in me will touch a rebel in you, and the lovers we be will bring sweet harmony. Then it will bring out the love, bring out the love, bring out all the love in us. My love is deeper than the ocean. Our love is in need of sweet devotion. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy, y el título del programa de hoy es María Teresa de Austria. Bajo este título, señora, señor, los siguientes dos temas: las visitas del Santo Padre Francisco a Cuba y a Estados Unidos, y como segundo tema, así como Alejandro Romay instituyó el Premio de Oro o el 9 de Oro, este programa instituye también el Drácula de Oro, el Frankenstein de Oro, la Momia de Oro y el Hombre Lobo de Oro para dos asesores de imagen de un partido político. Hacemos unos pequeños puntos suspensivos y enseguida, señora, señor, decimos quiénes son los destinatarios del Premio de Oro. Y les recuerdo nuevamente el título del programa de hoy: María Teresa de Austria. Recuerda muy bien, señora, señor, que a mediados del siglo XVIII, la corona austríaca, cuya cabeza era la Casa de los Habsburgo, estaba representada por un conjunto de monarquías, principados y ducados que tenían gobiernos propios y capitales propias en áreas geográficas diferentes. Y estos gobiernos propios, estas capitales propias, estaban habitadas por etnias diferentes, por razas diferentes y, léase, por lenguas diferentes. Con estas características, la Casa de los Habsburgo, a mediados del siglo XVIII, que estaba en manos de la cabeza de la corona de Austria, perdón, obedecían todos estos principados, ducados y monarquías, obedecían al rey de Austria, que tenía su capital en Viena. Recordamos entonces que los Habsburgo y o, que era lo mismo, la corona de Austria, tenían los siguientes dominios: las provincias del Danubio, las provincias de los Alpes y el Archiducado de Austria, el estratégico Archiducado de Austria, el Reino de Hungría, que había sido arrebatado a los turcos selyúcidas, el Reino de Bohemia, que comprendía los territorios de Bohemia, Moravia y Silesia. Y recordemos que por la paz de Utrecht, que se inicia la guerra, mejor dicho, que termina la guerra de sucesión de la corona española, la corona de los Habsburgos, representada por la Casa de Austria, incorporó
a sus dominios los Países Bajos, específicamente Bélgica, incorporó el Reino de Nápoles y el Ducado de Milán. Recordamos, señora, señor, que a la muerte de Leopoldo I, insisto, el rey de Austria que encabezaba la corona de los Habsburgo, que ocurrió en el año 1705, cuando muere Leopoldo I, es sucedido en el trono por José I, su hijo, que reinó desde el año 1705 hasta el año 1711. José I no tuvo hijos, tuvo nada más que hijas. A la muerte de José I, advino al trono su hermano Carlos VI, que reinó desde el año 1711 hasta el año 1740, que tampoco tuvo hijos varones, tuvo hijas. Previendo esta situación ya en vida, Leopoldo I, en el año 1703, dictaminó por disposición testamentaria que a la muerte de Carlos VI, la heredera al trono en la corona Habsburgo-Austria iba a ser la hija primogénita de José I. Pero como en ese momento estaba reinando Carlos VI, ya su hermano José I había muerto, por la llamada Ley de Pragmática Sanción de 1713, dispuso que su hija María Teresa adviniera al trono. María Teresa de Austria, que había nacido en el año 1717 y vivió hasta el año 1780. Recordamos que María Teresa de Austria era la hija de Carlos VI, que llegó al trono de la corona de los Habsburgo, al reino de Austria, en el año 1740. Como había nacido en el año 1717, llegó a la edad de 23 años. Una reina, prudente, justa y sabia. De esta manera gobernó la casa de los Habsburgo y la corona de Austria. Lo hizo con tal prudencia, justicia y sabiduría que esta reina, insisto, María Teresa de Austria, vio amenazados sus dominios territoriales geográficos por la rapacidad de reyesías vecinas, tales como Prusia, Francia y España, que se aliaron entre sí para dar origen a una guerra en la cual Austria fue ayudada por Holanda y por Inglaterra. Insisto, de un lado Austria, Inglaterra y Holanda, y enfrente Prusia, Francia y España. Más allá de los resultados de esta guerra en particular, la reina María Teresa de Austria tuvo que ceder los territorios de la Silesia a Federico II de Prusia. Pero aún con esta cesión, María Teresa de Austria se consolidó dentro de la casa de los Habsburgo y la reyesía de Austria como una reina muy querida, como una reina muy respetada. Siempre gobernó en cuanto a sus procedimientos y en cuanto a sus decisiones políticas, insisto, con prudencia, con justicia y con sabiduría. Siempre pidió la opinión de sus asesores económicos, políticos, militares y geopolíticos, de los cuales el canciller Kanitz, el canciller de María Teresa de Austria, era permanentemente consultado por ella. Usted recuerda, señora, señor, que María Teresa de Austria se casó con el duque Francisco de Lorena. Con él tuvo 13 hijos, 5 varones y 8 mujeres. Una de esas mujeres fue la celebérrima, entre comillas, María Antonieta, que se casó con el delfín de Francia más tarde, Luis XVI, cuyo epíteto final, epílogo final, trágico final, todos conocemos. Después del 14 de julio de 1789, con la Revolución Francesa, al poco tiempo los reyes, tanto María Antonieta como Luis XVI, fueron decapitados. ¿Qué personalidad tenía María Teresa de Austria? Era una reina sencilla, era piadosa, era afectuosa y era extremadamente alegre. María Teresa de Austria mejoró
de la Casa de los Habsburgo y de la monarquía austríaca, mejoró la hacienda pública, mejoró la administración pública, mejoró la justicia y tuvo un concepto de la educación óptimo para su tiempo en el que él le tocó vivir. También María Teresa de Austria fortaleció el ejército al modelo prusiano, y como permanentemente María Teresa de Austria insistía que las monarquías, que los ducados que componían la Casa de los Habsburgo se unieran, siempre trató de consolidar la Casa de los Habsburgo y la monarquía austriaca. Cierta vez, un cortesano, señora, un obsecuente, un adulón, de aquellos que nunca faltan, de aquellos que siempre sobran, cortesanos, obsecuentes y adulones, que no importa la forma que revista el poder político de turno, le hace que sea imperio, que sea monarquía o que sea república. Siempre aparece un cortesano, un adulón y un obsecuente. Entonces, este obsecuente le dijo lo siguiente a María Teresa de Austria: eres la primera emperatriz de Europa. ¿Has pensado qué vas a hacer con tanto poder? Y esta reina sabia, justa y prudente respondió esto: a mí no me interesa el poder de Europa. A mí me interesa que Europa respete y comprenda a la monarquía de Habsburgo y de Austria. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, estará pensando, ¿qué tiene que ver el título del programa de hoy, María Teresa de Austria, con la actualidad política argentina? Y la respuesta es tan sencilla como evidente, y tan evidente como sencilla. Y en instantes vamos a compartirla con todos ustedes. Muchas gracias. Y así como Aristóteles, señora, señor, es la mente más robusta para la filosofía de todos los tiempos, Aristóteles de Macedonia, muy poca gente recuerda que Aristóteles de Macedonia es el primer anatomista calificado y cualificado de la civilización clásica. Y él tenía como lema para su anatomía y para toda ciencia que decía lo siguiente: el primer paso de la ciencia es la observación. Y mis maestros jesuitas de filosofía también tienen ese mismo lema: el primer paso de la ciencia es la observación. Y nosotros hemos observado, no de manera genial ni brillante, simplemente llevados de la mano del sentido común, que la política argentina tiene una característica tan notoria como deprimente y tan deprimente como notoria, que la hemos venido compartiendo en los dos últimos programas que llevaron por título Leónidas en las Termópilas y después de la batalla de Leuctra. Y esta característica tan deprimente como notoria y tan notoria como deprimente es que la Argentina gobernada por usted, señora presidenta, doña Cristina Fernández de Kirchner, es una decadente republiqueta
bananera. Y como toda decadente republiqueta bananera, está ausente la prudencia, está ausente la justicia, está ausente la fortaleza y está ausente la templanza. Porque recordamos, señora, señor, que la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza son las cuatro virtudes cardinales que modelan como un eje diamantino la base y el pedestal de la personalidad de un hombre civilizado, de un hombre culto, de un hombre moral. Y entonces, en este contexto de decadente republiqueta bananera, como una especie de epílogo trágico e infernal, es evidente que en la Argentina está ausente el diálogo político, está ausente la propuesta política y evidentemente mucho más, está ausente las políticas de Estado que las venimos reclamando hace más de 5 años, no ya al oficialismo, sino a la oposición política. Pero no contentos con esta decadente republiqueta bananera, la Argentina, en cuanto a su política doméstica, se ha convertido en un aquelarre político. Lo decíamos en el programa próximo pasado. El aquelarre, que es la danza y el canto de las brujas. No saben por qué bailan y no saben por qué cantan. Entonces, ahora han tomado por entretenimiento político, entre comillas, tirarse con delincuentes por la cabeza. Entonces, Cambiemos le tira con delincuentes, con Lázaro Báez, con Aníbal Fernández o Sergio Schoeglender, al oficialismo, y el oficialismo dice que Fernando Niembro es un delincuente. En este contexto, señora, señor, de decadente republiqueta bananera y de aquelarre político, estamos lejos de los primeros países del mundo. No hablo de las primeras potencias militares, léase Estados Unidos, Rusia, China o Francia. Hablo de los primeros países del mundo en serio, en cuanto a su producción, en cuanto a su industria, en cuanto a su educación, en cuanto a su promedio de inflación, que es aproximadamente el 2,5 o 2,6 anual, y en cuanto a corrupción, cero, porque en estos países no existen ni los chorros ni los corruptos. Insisto, no hablo ni de Rusia, ni de Estados Unidos, ni de Francia, ni de China. Hablo de Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, Bélgica, Holanda, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Japón o Alemania. Entonces, estamos contextos, ya no estamos en estos países, sino que estamos ¿en dónde? Estamos pareciéndonos ¿a quién? Al Congo, a Zaire, a Angola, a Nicaragua y, por supuesto, a Venezuela. En cuanto a usted, señora presidenta, doña Cristina Fernández, es difícil entender no ya sus exabruptos políticos, porque sus exabruptos políticos forman parte de todo populismo autoritario, decadente y mesiánico, sino que es difícil entender, señora presidenta, doña Cristina Fernández, su permanente mal humor cuando la vida a usted permanentemente le ha sonreído. Le ha sonreído con su marido, con sus hijos, con sus nietos, con su carrera política, senadora, diputada, presidenta y reelecta con el 54% de los votos. Es bueno recordar que su vida pública parece que está permanentemente externada, está volcada a la actividad exterior y política. Recordamos entonces que cada tanto nosotros pedimos que volvamos a aquella enseñanza de Aristóteles cuando le decía a Alejandro Magno: cuida siempre tu intus, léase, cuida tu mundo interior, el mundo interior donde habita el silencio inteligente, la paciencia, la reflexión, la conciencia, la humildad, todos caminos que nos llevan al sentido común. Sentido común que no es el estado decadente del alma del hombre cuando transita la canallada, cobardía o traición de turno. Sentido común que es el estado sereno, consciente y armónico del alma del hombre que con una luz interior conduce la inteligencia, la verdad y la voluntad al bien común de la persona y la sociedad. ¿Qué harás con tanto poder? Le dice el cortesano
a la reina María Teresa de Austria. Era la primera emperatriz de Europa. A mí no me interesa el poder de Europa. A mí lo que me interesa es que Europa comprenda y respete a la corona austríaca. Y usted, con su concepción mesiánica, autoritaria, decadente y populista del poder político, señora presidenta Fernández, hace que el próximo presidente, antes que reconstruir la economía, la política y la sociedad, haga de la Argentina un país que vuelva a ser respetado y respetable. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Bien, las visitas del Santo Padre a Cuba y a Estados Unidos, más allá de cómo ha recibido el Santo Padre, más allá por cuánta gente ha recibido, con el júbilo que ha recibido, más allá de sus homilías ejemplares y ejemplarizadoras, este Papa de la Iglesia Católica, que como todo Papa lleva y debe llevar la paz y el amor a todos los hombres, está llevando, creo yo, señora, señor, algo mucho más profundo que la paz y el amor que lleva todo Papa. Está llevando la unión y la concordia para todas las naciones del mundo, en un mundo cada vez más violento y cada vez más insensible. Léase, esto es lo ecuménico del Evangelio y un Evangelio ecuménico. En cuanto al segundo tema de hoy, decíamos que así como Alejandro Romay instituyó el 9 de oro, este programa hoy instituye el Drácula de oro, el Frankenstein de oro, la momia de oro y el hombre lobo de oro para usted, señor Jaime Durán Barba, y para usted, señor Marcos Peña, que son los que han evitado o lo que limitan la unión de Cambiemos con el partido político de Massa, situación política que ya hubiera hecho que el Frente para la Victoria hubiera casi desaparecido como entidad política. Primer error político, la no unión de Cambiemos con la fuerza política de Sergio Massa. El segundo error político, no se dieron cuenta que las casi 200 contrataciones directas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la usina de Niembro iban a ser una usina de despropósitos y errores políticos. Pero no contentos con estos desastres, señor Durán Barba y señor Marcos Peña, no ya quién fue el antirrepublicano, quién fue la persona mala, quién fue el estúpido que determinó que se clausurara el galpón de C5N, que sabemos que hoy responde al gobierno oficial. Por todos estos tres magnos errores políticos, la momia de oro, Drácula de oro, Frankenstein de oro, son para usted, señor Durán Barba, y para usted, señor Marcos Peña. Y en una Argentina, señora, señor, violenta, sin límites, con falta de respeto, hace mucho tiempo que existimos con el uso de las cinco palabras mágicas a nivel del hogar, de la familia, del colegio, de la sociedad, de la universidad, de todos los días. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Pero que no hable más el doctor Mariano Sauvidet, que era de filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar Marco Tulio Cicerón, abogado, filósofo, senador, orador de Roma, 106 a.C., 43 a.C., en un diálogo máximo celebérrio, como es Diálogos del Orador, en el libro 2 de Diálogos del Orador. Allí nos dice Marco Tulio Cicerón: la oportunidad, la moderación,
La templanza y la sobriedad son las cualidades que distinguen al orador del imprudente. ¿Y sabe qué? Señora Presidenta, doña Cristina Fernández, en cada discurso político suyo, en cada cadena nacional, le ha faltado oportunidad, le ha faltado sobriedad, le ha faltado moderación, le ha faltado templanza y le ha faltado prudencia. Y la han colocado mucho más cerca de ser la presidenta del Frente para la Victoria en lugar de ser la presidenta de toda la República Argentina. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.